Si de pasión se trata, es difícil encontrar algo más que provoque un sinfín de emociones en tan solo 90 minutos que un partido de fútbol. El fútbol es más que un deporte, es parte de nuestra identidad. Evoca recuerdos y despierta todo tipo de emociones. Provoca complicidad entre su afición. Es un estilo de vida, dicen muchos. Es arte, técnica, resumen otros más. Lo cierto es que es el juego por excelencia de la niñez mexicana. Fácil de entender y fácil de jugar, pues solo necesitas un parque, una calle, un terreno o playa, un balón y unos cuantos amigos. Quien no juega, lo disfruta por televisión o lo aplaude en las tribunas. Se ha arraigado tanto en el gusto de los mexicanos que los niños lo aprenden a jugar poco después de aprender a caminar. Las jugadas, los equipos, los aficionados lo hacen único. El fútbol se juega con los pies, la cabeza, el corazón y, por supuesto, un balón. Nuestro protagonista de hoy, en torno al cual gira toda esta magia. A lo largo de la historia, han existido civilizaciones y pueblos que utilizaron los balones o pelotas en diversas actividades de entrenamiento como juegos o deportes, de los que hasta hoy hay vestigios. Fue en el siglo XIX, en Reino Unido, donde comenzó a popularizarse este deporte. Se dice que ahí se inventó, o por lo menos, que ahí fue donde se comenzó a jugar y a reglamentar. La Asociación de Fútbol Inglés estableció que las pelotas debían tener una circunferencia de 70 centímetros y pesar entre 350 y 400 gramos. Los primeros balones que se usaron en esa época eran de cuero y estaban cosidos con un cordón que cerraba las costuras por fuera. En el interior había una vejiga de cerdo que se rellenaba de heno. No eran completamente esféricos, no botaban de manera uniforme, tenían una protuberancia en la zona de la costura que incluso podía lastimar a los jugadores, y si se mojaban, resultaban mucho más pesados y difíciles de controlar. Jugar en ese entonces era aún más complicado, pero seguramente igual de divertido. Situado en el municipio de Leonardo Bravo, enclavado entre las montañas de la zona centro de Guerrero, se localiza el poblado de Chichihualco, de gran historia y antiguas casonas. Su nombre, que proviene de los vocablos nahuas, chichihual, pechos, y co, en, lo que significa lugar donde crían o lugar de nodrizas. Chichihualco, pueblo humilde, de bonitas tradiciones, por eso te quiero y te admiro, porque eres lindo, porque eres mío. Por eso te quiero y te admiro, porque eres lindo, porque eres mío. Eres con perla escondida, al pie de unas lindas montañas. Ellas celosas te cuidan, tus hijos por siempre te aman. Ven, ándale, y anímate, es tu pueblo Chichihualco tan lindo, gózale. Ven, ándale, y anímate, es tu pueblo Chichihualco tan lindo, gózale. Chichihualco está ubicado en el corazón del estado de Guerrero. Es pueblo de alma colonial. Sus calles son tranquilas, estrechas y armoniosas. Su gente es humilde, alegre y de gran corazón y muy hospitalaria. Uno de sus más grandes representantes es el héroe del perdón, don Nicolás Bravo. El pueblo no fue formado aquí. El pueblo fue formado en un lugar donde todos lo conocemos como el Pilar Colorado. Hay un cerro y hay un vaquero que este señor da datos exactos, históricos, ya no vive, donde dice que Nicolás Bravo nace en ese lugar. A través del tiempo, me cuenta una tía, María Ortiz, dice, ella también ya murió, que por causas de una lluvia tremenda que se vino, un diluvio, hay una zona que nosotros le llamamos La Laguna, había bastante agua. Por indicaciones del papá Nicolás Bravo, la mamá, dijeron, nos vamos a retirar de aquí, el pueblo lo vamos a formar en esta zona. Había muchos chicahuales, toda esta zona era zona de sierra totalmente, y a partir de lo que es aquí de donde vemos el auditorio, hacia arriba se va formando el pueblo.
después de los años, pues ya se empieza a crecer, se empieza a fraccionar en diferentes áreas y crece un poquito el pueblo. Es un pueblo cálido, colmado de costumbres y tradiciones, que también alberga grandes episodios de la historia de nuestro estado. Hablando de Nicolás Bravo, Nicolás Bravo, pues, entre los insurgentes sabemos que es uno de los que destacan demasiado. Fue 3 veces presidente de la República. Hermenegildo Galeana, por órdenes de Morelos, le piden a Acapulco que de favor visiten a los Bravos para unirse a la causa, lo cual cruzaron por toda esta sierra para llegar a Chichihualco, donde Hermenegildo Galeana venía como principal autor de tener el acercamiento a los Bravos. Los Bravos aquí ya tenían mucho auge porque cuando ellos empezaron a trabajar todo este valle que nosotros vemos que estaba lleno de caña, el cual producía infinidad de cosas, se vino mucha gente con ellos de diferentes lados, los cuales llegaron a nuestro pueblo y llegaron para quedarse. Dato histórico, solamente Nicolás Bravo es quien nace aquí. Tenemos la tumba de Máximo Bravo que existe en nuestro panteón municipal. Qué bonito es el barrio del Toro, callejón de las flores también. Conocida como la capital del balón, Chichihualco es semillero de gente noble y trabajadora, que desde el seno de una familia logró forjar una reconocida industria de producción de balones. La leyenda inicia en 1960, gracias a la visión de don Ceferino Alarcón, quien llevó la costumbre de balón a Chichihualco y que sirvió de inspiración a don Alberto Morales para fundar el primer taller de balones a su cargo, que hoy se conoce a nivel nacional, Balones Guerrero. ¿Cómo nacen los balones en nuestro pueblo? Esa es la manera de cómo nacen. Don Ceferino traía ya los cortes de México, los traía al pueblo, los cosían y regresaba otra vez. Tenía la intención el señor de poner bien una fábrica donde quería a la gente que cosiera adentro en su casa y él mismo darle todo el proceso, el acabado, porque quiero decirles que cuando él ya estaba esto formal, aproximadamente se llevaba cada fin de semana de 5 a 10 mil balones. Sí, más aparte los que vendían los talleres en diferentes, porque si vemos donde quiera está saturado de balones del pueblo. Ay, 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 su mezcal es bueno pa' todo mal. Ay, 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 oigan bien y pa' todo bien también. Balones Guerrero es un orgullo para Chichihualco y aún más para la familia y amigos de don Beto Morales, un hombre de trabajo que enseñó y perfeccionó la manufactura de balones y que logró compartir en vida su gran legado, pues hoy está plasmada en cada uno de los balones que fabrica en Chichihualco. Balones hechos a mano y de excelente calidad que han conquistado mercados locales y nacionales. Sin duda, una gran tarea que hoy ha quedado en manos de don José Castañón. Desde 1974, ¿sí? Empecé a coser balón cuando iba yo en quinto de primaria. Me enseñé a coser y hoy hasta la actualidad. A hoy en día, pues estamos aquí con el taller de mi cuñado Alberto Morales, que en mayo pues, va a tener el año que falleció. Y de estudiante, pues aquí estuve, conocí lo que es el balón Guerrero desde 1973, ya que él empezó a fabricar los balones, ¿sí? Especialmente los de cuero, ¿sí? En aquel entonces se jugaba con balón de cuero y pues era un trabajo un poquito más pesado para sacar y cortar, ya que ese balón pues no tenía sus perforaciones, como hoy el material que se utiliza para los balones.
Don Beto Morales, quien se convirtió en un prestigiado fabricante de balones de fútbol desde hace medio siglo, también inspiró la creación de más de 60 talleres en la década de los 70s, logrando echar a andar la economía de esa localidad. El esfuerzo y dedicación que mostró desde que aprendió a trabajar el cuero y el cordón, hoy han rendido grandes frutos, entre ellos el reconocimiento de Balones Guerrero como uno de los mejores en el país. En aquellos años no había trabajo aquí en Chichihualco, ¿sí? Empezó a ir a buscar material, ¿sí? A México, ¿sí? Y le mencionaba y le vuelvo a repetir, pues comenzó con material de cuero. Después no recuerdo los años cuando él empezó a fabricar ya balones de plástico, ¿sí? Él le nació, hasta donde tengo conocimiento, por el estado de Guerrero. Por eso él, su balón, muy conocido no nomás en la República Mexicana, sino en el extranjero también, en los Estados Unidos, conocido los balones Guerrero. Cada casa era un taller, un trabajo de familias completas que pasa de generación en generación. Surcir balones en las estrechas y empinadas calles de piedra de Chichihualco comenzaba como un juego, para después convertirse en un arte que se aprendía desde niño. Es raro que hay personas que no cosan el balón, pero en su mayoría todas las familias cosen balón. A veces por la necesidad y cómo se enseña uno a coser, ¿sí? Al principio se pica uno los dedos, ¿sí? Si ustedes observaron ahorita que estaba viendo, cuando ya tiene uno práctica, ya no se pica uno, son con las agujas. Se mete la lesna para que entren las agujas, se perfora y se va cosiendo de esa manera. Se va pero todas las familias, ¿sí? Les gusta, ahora sí, coser pues el balón. Es como va uno a un pueblo y que no sepa uno esto y el otro. Es raro, ¿sí? Pero aquí la mayoría de las familias pues saben y les gusta pues coser el balón y les da gusto que pues en otras ciudades, otras partes se juegue el balón que es hecho aquí en Chichihualco y que también se jugó el balón profesional, le digo el Garcís, que fue hecho aquí en este taller. Los balones que se producen en Chichihualco son elaborados totalmente a mano por sus mismos pobladores, gente oriunda. La mayoría son campesinos que aprendieron y perfeccionaron técnicas para curtir y coser los esféricos y lograr calidad, diseño y precios que no les piden nada a las grandes marcas. En 1996, cuando fue el Mundial aquí en México, aquí también en este taller se sacó ese balón. Gracias a la marca Garcís, aquí se sacó también el balón Garcís, ¿sí? Gracias a don Antonio García, que hizo convenios con mi cuñado, en paz descanse, Alberto Morales. Y ahorita probablemente hay contactos para que otra vez se vuelva a sacar el balón Garcís. Todavía no tenemos una resolución. Una aceptación, ya se mandaron las pruebas de los balones para ver si vamos a seguir sacando esa marca. Balones Guerrero fue ganando fama gracias a reconocidos futbolistas de la época que ayudaron en la publicidad para que se conociera el municipio como cuna del balón. Cuando vino Manuel Negrete, fue una exposición, una expo, ¿sí? Donde aquí en el pueblo, en el jardín central, todos los baloneros pusieron sus marcas, sus balones, y vino él. Y entonces
Es por eso que está la foto ahí. Y con Hermosillo, él fue cuando fue presidente de la CODAME, si no mal recuerdo. Fue mi cuñado con mi sobrino a México y llevaron el balón. ¿Sí? Ya la promoción que está ahí de Jorge Campos es cuando ya se trabajó con la marca Garcís. No recuerdo cuántos años se trabajó con Garcís, pero sí se trabajó buen tiempo y se mandaban miles. A la semana, no recuerdo qué cantidad, pero eran miles de balones que se mandaban. Y el pueblo, pues, se mantenía del balón. A hoy, todavía siguen, pero ya son pocas familias que en verdad se mantienen de coser el balón. Los balones de fútbol de Chichihualco tienen la calidad que se requiere y mantienen la preferencia entre los amantes del fútbol. Cuando hablamos de balones Guerrero, se sabe que son productos que dan confianza, pues son artesanales y todo el proceso es manual, desde el pegado hasta su empaque, y pocas máquinas que operan de manera manual y son de gran calidad. La manufactura es una tradición en Chichihualco que se ha sabido mantener en el gusto de las personas, lo cual permite su comercialización en los mercados locales y estados vecinos. El proceso inicia cuando se da la unión de materiales sintéticos con una lona para obtener el forro y empezar a armar el balón. Se empieza a hacer la mezcla blanca que se tiene que procesar con materiales sintéticos en una máquina y posteriormente, de manera rústica, sacarla al sol. El rollo se tiende sobre la calle. Si el clima es bueno, tardará más de una hora en secarse para posteriormente enrollarlo y empezar el trazo de las piezas de acuerdo con el modelo del balón solicitado. Con ayuda de una máquina, manejada por uno de los trabajadores, se pasa la piel que antes estuvo secándose al sol y se empiezan a formar los hexágonos o cortes que se requieren para armar el balón. Una vez que se tienen las piezas, pasan por el sellado. En Balones Guerrero, se utiliza la tinta para hacer los logos y diseños con la serigrafía, como parte de la técnica de impresión de manera manual. Teniendo la pieza, se pasa a armar el balón y después es enviado a los centros de costura donde participan habitantes de la comunidad y los internos de algunos penales. La costura requiere paciencia. El tiempo invertido es la esencia del producto. Vale la pena aprender a apreciar la manufactura que nos permite tener un objeto único. Si bien es cierto que las técnicas artesanales tienden a reproducir elementos por medios manuales, en estos elementos suelen encontrarse pequeñas variaciones que hacen que, aunque las piezas sean similares, no sean perfectamente iguales. Cuando una persona, pues, máximo 2 horas, 2 horas, y personas que cosen lento, dos horas y media. Hasta 3 horas en coser un balón. Hay personas que se cosen hasta 5 balones diarios, pero se levantan de las 5 hasta las 6 de la tarde. Se cosen 5 balones de 32. Actualmente los precios de los balones varían de los 70 a los 200 pesos, dependiendo de la calidad del material, la textura, los grabados, la marca y los colores. Pero todo es cosido a mano, a diferencia de los importados que son pegados y ya no utilizan cámara, por lo que si se ponchan, no tienen reparación. Este balón de 32 cuesta 125 y ya cuando se pide por mayoreo, su precio es otro. E igual en los balones de rueda, su precio es 60, 70, pero ya en mayoreo su precio es un poco más bajo. Igual en el del 4, su precio es 120, pero cuando piden por mayoreo ya de 100, baja su precio por balón. Igual en los del 3, ¿sí?
que cuestan 50 a 60 pesos. Pero ya por mayoreo, pues también se les da otro precio a los clientes. Y cuando viene una persona a comprar aquí, pues se le da lo que es su precio. Los diseños son inspiración del artesano, que tiene como base los colores llamativos que le dan distinción a Balones Guerrero. Los tamaños de los balones hay del 3, ¿sí? Es un poco más chico. El material de todos ellos es el mismo. Aquí la diferencia, el tamaño y el peso de cada balón, ¿sí? Y los precios, pues, también son diferentes. Porque en el pequeño se le mete menos material, ¿sí? En los tipos de lona, sí, es el mismo. La diferencia que es el peso, ¿sí? Y el tamaño. Pero es el mismo material que se utiliza para la fabricación. La felicidad de un niño provocada por un balón es única. Los niños juegan en terrenos baldíos, fértiles, arenosos o llenos de maleza, pero cualquier superficie plana sirve. Los postes de las porterías pueden ser de caoba o de restos de madera, piedras o hasta chanclas. Algunos juegan descalzos, otros llevan zapatillas desgastadas, botas o sandalias de goma. Pero a pesar de todo, son muy hábiles chutando y persiguiendo balones simétricos hechos a mano, compitiendo con alegría por el mero placer de jugar, siendo el balón el regalo preferido entre los niños. Por ejemplo, en diciembre se vendieron miles, ¿sí? Del 3 hasta del 2, no sé si aquellos pequeños que ven. También todo se terminó. Para el Día de Reyes nos pedían mucho del 3, balón del 3. Y donde muchos nos piden es el más conocido, el de 32, el Balón Guerrero, que pues su demanda a veces no tenemos en existencia y tenemos que ir a ver a las familias que están cosiendo que si nos hacen el favor de lo más pronto posible nos traigan el balón para que nosotros lo diseñemos y se mande a las personas que nos pidieron, se manda por envío. Lo lleva uno a Chilpancingo y ya lo envía uno por ciertas transportes, servicios que se tienen, pues, por no nombrar nombres. Actualmente, en Chichihualco, sobreviven menos de 20 talleres. La producción de las esféricas multicolores, cosidas a mano y de gran calidad, pasó de 100.000 mensuales hace una década a solo 15.000 actualmente. Sus pobladores sueñan con que algún día se vuelva a ser un motor para la economía de miles de habitantes para seguir viviendo del fútbol. A pesar de la incursión de la competencia asiática que invadieron de balones de mala calidad a México, que solo aguantan dos o tres partidos, Chichihualco resiste heroicamente esta situación. Sus legendarios balones artesanales podrían competir con los balones de cualquier lugar del mundo. Balones Guerrero es realmente esférico, cosido a pura garra, mientras que el chino, cuando lo patean, se va por todos lados. Balones Guerrero continuará el legado de Don Beto, quien dedicó su vida en promover el patrimonio cultural, social e histórico de Chichihualco, difundiendo las tradiciones y costumbres que hoy en día los representan. Es un orgullo para que conocí a mi cuñado. Él tuvo mucho amor a su pueblo, mucho amor a su marca. Y que gracias a Dios, a mi hermana no se encuentra aquí. Y a mi sobrino, que pues, es el encargado. No vamos a dejar caer la marca porque en varios estados este balón es muy reconocido. ¿Sí? En Guerrero no lo dudemos.
¿sí? En el estado de Morelos también, ¿sí? En Tijuana se han mandado balones hasta Tijuana, ¿sí? Y vamos a seguir hasta que Dios pues, nos llame, pero vamos a seguir trabajando y estos muchachos que trabajan le ponen interés a que el balón, los diseños, el sello y todo vaya limpiecito, si ustedes observan, ¿sí? Y así al cliente pues le llame también la atención. Un balón puede unir o separar países, puede forjar grandes amistades, es un instrumento de entretenimiento, diversión y disciplina, para un niño, un adulto, una estrella de fútbol o solo un aficionado. Un balón lleva los sueños, la frustración, el cansancio, pero también la ilusión y miles de risas. Y son nuestros artesanos quienes impregnan su esencia en cada uno de ellos, hechos a mano, con manos de raíz. Más que nada es el gusto, cuando le gusta a uno hacer algo, lo tiene uno que hacer con amor. Las cosas las tiene uno que hacer para que el comprador le guste, ¿sí? Y lo que hace uno, pues, lo hace uno con amor para seguir trabajando y que tenga una imagen buena lo que es la marca Balones Guerrero.